Buenas tardes y bienvenido a la ofrenda floral en honor a nuestro santo patrón, San Juan Bautista. Para comenzar este acto, toma la palabra el director espiritual, el reverendo padre David Gutiérrez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, en esta tarde de víspera, tarde de nuestro santo patrón, del día grande de nuestro santo patrón, nos reunimos para hacer este pequeño acto de homenaje y de felicitación en la víspera de su solemnidad. Pero antes vamos a escuchar atentamente lo que nos dice la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse: ¡Ay, Señor Dios mío! Mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó: No digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No le tengas miedo, que yo estoy contigo para liberarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: Voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre pueblos y reinos para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. Palabra de Dios. En el seno materno tú me sostenías. En el seno materno tú me sostenías. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. En el seno materno tú me sostenías. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. En el seno materno tú me sostenías. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno materno tú me sostenías. En el seno materno tú me sostenías. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. En el seno materno tú me sostenías. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías,
porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el Espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y de los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Querida Corporación Municipal, Consejo Local, Hermandades y Cofradías, Hermandad y Cofradía de todo Chiclana, queridas chiclaneras de honor, queridos hermanos y hermanas todos, hemos escuchado en la lectura del Evangelio que se ha proclamado el anuncio que recibió Zacarías, el padre de San Juan Bautista, anunciándole su nacimiento. Y fijaros cuáles fueron las palabras del arcángel San Gabriel cuando se apareció a Zacarías refiriéndose al nacimiento de Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Muchos se alegrarán de su nacimiento. De esos muchos que viene aquí en el Evangelio, estaba ya este pueblo de Chiclana. Nosotros somos parte de esos muchos que se alegran del nacimiento de San Juan. Nosotros tenemos la suerte de tener como santo patrón pues a este santo que el mismo arcángel San Gabriel nos dice que es un santo grande, pues será grande a los ojos del Señor. San Juan Bautista es un santo grande, y grande pues porque ya fue santificado desde antes de nacer. Hemos escuchado en Jeremías que antes de que nacieses en el vientre, yo ya te elegí. Esas palabras de Jeremías se le pueden aplicar perfectamente a San Juan. Él fue santificado, lleno del Espíritu Santo, ya en el vientre materno. Por eso es un santo grande. Y en segundo lugar, es grande porque la misión que se le confía es una visión de ir preparando al Señor un pueblo bien dispuesto. San Juan Bautista es el santo precursor, el que le va preparando al Señor los caminos para que Él pueda llegar hacia todas las personas. Por eso, por estos dos motivos, es San Juan Bautista grande, y grande para nosotros por ser el santo patrón. Por eso ahora, en estas vísperas de la Natividad de San Juan, pues nos hemos reunido una gran representación de este pueblo de Chiclana para, de esta forma, con esta ofrenda floral, pues que sea un signo de que realmente nosotros nos alegramos del nacimiento de San Juan, y nos alegramos también de tenerlo como celestial patrono y intercesor de nosotros ante el trono de Dios. A continuación, comenzamos con el paso de los grupos participantes. En primer lugar, lo hará la Corporación Municipal de nuestro excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana. Concejales, Grupo Municipal, Partido Popular y el Grupo de Chiclanera. Thank you.
serán los hermanos de San Juan Bautista. Los capataces del santo patrón San Juan Bautista y los acólitos de San Juan Bautista. Hermandad del Huerto,
hermandad de la humildad y paciencia y hermandad del perdón. Hermandad de los afligidos, hermandad del amor y hermandad del Medina Celi. Thank you.
del Nazareno, Hermandad de la Vera Cruz, Hermandad de la Soledad y el Grupo Parroquial de la Divina Pastora de las Almas. Encomendamos a todo el pueblo de Chiclana, que de una manera u otra ha salido representado en este desfile de la ofrenda de flores. Encomendamos sus autoridades, sus hermandades y cofradías, toda la iglesia de Chiclana, todos sus habitantes. Y lo encomendamos al Santo Patrón para que realmente Él nos siga bendiciendo desde el cielo, que su celestial patrocinio nos siga amparando a cada uno de nosotros. Y vamos a terminar este acto, qué duda cabe, yo creo que muchos de vosotros, lo mismo que me ocurre a mí, celebrando esta solemnidad del Santo Patrón, nos acordamos también de nuestra celestial patrona, la Santísima Virgen de los Remedios. Por eso vamos a terminar también invocándola a ella, para que como buena madre nos cobije bajo su mano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, Nuestra Señora de los Remedios, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Quedarán abiertas
y os emplazamos a la función principal, que será mañana a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias.